de mujeres recontra cornudasas. ¡Ahí está una! ¡Es mi mamá! ¿Te das cuenta? Ellas viven muy felices y muy tranquilas. ¿Sí o no, mamá? ¿Ves? ¿Ves? Así es que, por favor, ¡a levantar ese ánimo! Yeah. Bueno, querida, yo siempre te he dicho que no hay que confiar en los hombres. ¡Ah, que no! ¡Ah, que no! Los hombres son malos y perversos. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Porque todos los hombres son iguales. Sí, queridas, y esto va para ti, Monchi, que eres muy pequeña aún. Yeah. Al comienzo, mis queridas pupilas, todo es maravilla y frenesí. La relación comienza maravillosamente. Los hombres te tratan muy bien, te sacan a pasear, se van al parque del amor a mandarse unos chapezazos increíbles, te sacan a comer, te miran con ojitos de Bambi, de corderitos. Ah, todo es felicidad y una dice... ¡Oh! Empieza a transformarse horriblemente. Ay. Este ser parásito empieza a ser a lavar, a planchar, a cocinar, a lavarle sus calzoncillos con la marca del zorro y todo. Y cuando menos te das cuenta, te hacen un hijo. Abre los ojos, queridas, y estás con la Yucasa. Sí, tienes razón. Y además, ¿sabes qué? Después solamente te sacan a pasear los fines de semana. Uh-huh. Sí, y después ya llegan tarde a comer, o si no, ya comieron y no vienen nunca. Viñoña, son estos, ¿no? Sí. ¿Y a mí me va a pasar eso? ¡Ay, me la como! Por supuesto que sí, mi amor. Claro que te va a pasar, a todas nos pasa, ¿sí o no? A todas. Por eso te digo, nunca te enamores. Y si te enamoras, que sea de un millonario para que puedas pagar tu terapia. ¿Ya? ¡Qué buena idea! Eso voy a hacer. Gracias, tía Queca. Prima maldita. Prima. Gracias, prima maldita. ¡Ay, qué lindo! Eso está mejor. Es que debe ser mi muñeco inflable que pedí por catálogo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué cosa es eso? ¡Eso no es el muñeco inflable que yo pedí con la cara de Carlos Tonto! ¡Mira, tía, tiene una carta! ¿Una carta? Sí. ¡Para Machín Alberto! ¡Uy, esta carta no la puedo leer! ¡Es cosa privada! ¡Ay, no me... si puedes! ¡Léela nomás, si papi no está! ¡Dios mío! ¿Qué? A ver... Machín Alberto, después de varios años me atrevo a enviarte a... ¿Tu hijo? No tengo condiciones para criarlo. Y ahora que te va bien con tu programa... Quería que tu hijo, ese hijo que tuvimos en un arrebato de locura... ¿Y amor? Crezca al lado de su padre. Mi condición es humilde. Mi casa se incendió y a mi perro le dieron bocado. Pobre mujer, pobre mujer. Yo estoy en una humilde clínica esperando que la muerte me lleve. Perdóname, mi rey. No está. No está. ¿Mi rey? ¿Buenita? Wendy Chanet. Wendy Chanet. Siempre. Te lo dije. Pero no quisiste escucharme. Ha llegado el momento que te enteres que Machín Alberto es un desgraciado. No. No puede haber tenido un hijo fuera del matrimonio. ¡Ay, que no lo creo! ¡Ay, que creo! ¡Dígame la verdad! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡No puede
funcionó. ¿Qué es esto, recórcholis? ¿Qué es eso? ¡Lee esto! Tú, pequeña Wendy, por favor. ¡Tranquilízate! Pensé que nunca se iban a dar cuenta de... ¡el secreto de Machina! ¿Tú sabías? Bueno, yo lo sabía, pero... ¡puntos suspensivos! ¿Sabes qué? ¡Has traicionado la confianza de tu muñeca! ¡De tu mejor amiga! ¿Cómo iba a contarles a todos que... ¡puntos suspensivos! ¡Ay, cuenta! ¡Consigue la respiración! Está bien. Ya no tiene ningún sentido callar. Prepárense, porque ahí les va. ¡Habla, maldito, que se me entumece el brazo! Está bien. Les contaré. En un pueblo distante, al pie de las montañas, vive nuestro amigo. ¡Calla la boca, Valentín Escala! ¡Cállate y escupe la historia! Okay. Corría los años de 1990. Era un primero de diciembre. Machín Alberto conoció a Norita Trigoso. Una joven y patona costurerita del Cono Norte, apodada Chabela la odontóloga. Fruto de esta relación tormentosa, perversa y babienta, nació eso. Ese niño bastardo sin nombre y sin renombre. Y prepárate, porque aquí viene la peor parte. Agárrate de lo que puedas, muchacha loca. ¡Eso es! Machín... tuvo ese hijo... estando casado contigo. Siento a tu padre. Sal, sal. González, tú no me vas a fallar. Tony. Tony. ¿Pero se puede saber qué está pasando en esta casa? ¿Qué pasa? ¿Se puede saber qué está pasando en esta casa? Tu familia sabe absolutamente todo sobre tu pasado, Machín Mamerto. ¿Así? ¿Qué pasado? ¿Qué estás hablando, oye? No te hagas, oye. No, si no me hago, si todavía no como, ¿cómo me voy a hacer? Ya nos enteramos de todo. ¿Qué? ¿Qué? Dime una cosa. ¿Qué estabas haciendo el primero de diciembre de 1990? Ese es el día que me baño religiosamente todos los años. Porque... Y después de bañarte, ¿qué hiciste? Me arrepentí. Y después... Me fui a trabajar.